Bueno, buenas tardes. El motivo de la reunión de hoy, pues ya sabéis, es presentar el cartel taurino. Bueno, pues han pasado nada más y nada menos que 3 años, aunque tuviéramos una especie de feria el año pasado, que fue más pequeña de lo habitual. Como digo, han pasado 3 años desde que tuvimos la ocasión, pues, de vernos las caras para poder presentar el cartel de la feria taurina, de unas fiestas ya normales, ¿no? 3 años que nos han generado, pues, sobre todo ahí está Juan en el montaje del vallado y demás, pues casi como si no hubiéramos montado en la vida, porque ya cambian tanto las cosas que se te van olvidando, ¿no? Como digo, estamos hoy para presentar el cartel. Un cartel que tuvo su proceso de licitación, una licitación que no ha sido fácil, pues porque las cosas han cambiado mucho, ha habido que hacer una revisión de precios al alza, al igual que se está haciendo en otros campos, pues ha habido que hacerlo aquí también, lógicamente, pues porque las cosas desde aquel año hasta hoy, pues han variado, ¿no? Como digo, ha sido un trabajo difícil, ha sido una licitación ajustada, y por lo tanto las licitaciones ajustadas pues tienen sus complicaciones. No obstante, hay que agradecer el trabajo que han tenido los técnicos, 3 técnicos, entre ellos ha estado Santi, también David, el coordinador de Cultura del Ayuntamiento de Peralta, y ¿cómo se llama? Mariano. Y Mariano Pascal, que también, pues bueno, pues es un entendido también de estos temas y nos ha ayudado, pues bueno, en el asesoramiento técnico, que es clave en cualquier licitación, puesto que los que estamos ahí, pues evidentemente no conocemos tanto este mundo hasta el punto de valorarlo técnicamente. Agradecerles el trabajo que han realizado, un trabajo difícil, una licitación ajustada, y al final pues se adjudicó la feria que veis en el cartel y que luego se presentará por 70.500 euros masiva. Entonces, bueno, como alcalde, lo que os tengo que decir es que el trabajo que teníamos que hacer lo hemos hecho, tenemos adjudicado a una empresa que va a gestionar esta feria taurina, habrá feria taurina, y nos hemos encargado de que a través del pliego de condiciones pues sea una feria taurina que garantice calidad, pues bueno, como se suele requerir en nuestro pueblo, ¿no? Y no me voy a extender más, creo que lo interesante es que hablen quienes me acompañan en la mesa, que por cierto hago la presentación. A la izquierda, Francisco Espósito, novillero; a mi izquierda, Javier Munarriz, el empresario, perdón, adjudicatario de la feria taurina; Pili, la concejala de festejos; y Santi, el presidente del club taurino. Y por mi parte, pues nada más, simplemente desearos a todos mucha suerte y que podáis disfrutar de esta feria, que yo creo que va a merecer la pena y que verdaderamente la vamos a coger con muchas ganas. Así que, Javier, enhorabuena por la adjudicación y esperemos que aciertes y haya suerte. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por venir en este día tan caluroso, que creo que se está mejor en cualquier otro sitio, en la piscina, por ejemplo. Agradecer en primer lugar al ayuntamiento, a Juan Carlos, a Pili y a todo el ayuntamiento, ya que en estos tiempos apoyar a la tauromaquia parece fácil, pero hay mucha gente en contra, y que un pueblo como Peralta haga 4 novillas con picadores, una novilla de rejones y festejo popular tiene mucho mérito, y es de agradecer que siga apoyando los toros, ya que es parte esencial de nuestra cultura, tanto en Navarra como en el país. Luego agradecer también, pues, a Santi como presidente del Club Taurino, su presencia aquí y su apoyo en todo momento, tanto pues para preparar la feria como de cara a promocionarla. Y en último lugar, pues a uno de los novilleros que van a participar en la feria, como es Francisco Espósito, que es el único novillero navarro ahora en el escalafón de novilleros con picadores, y bueno, yo creo que no podía faltar en la feria. Por mi parte, estoy muy ilusionado, es una de las primeras ferias grandes que hago como empresario taurino, y la verdad que al mismo tiempo tengo un poco de presión personal, ya que es una feria muy importante que requiere de mucho trabajo, y que creo que con el trabajo con el que ya se está haciendo y con el que se va a hacer, pues la feria está preparada y creo que puede ser muy buena. En cuanto a los carteles, pues las ganaderías, yo creo
que es al final lo primero que se miró cuando se elaboró la feria, son las cuatro novillas con picadores y la novilla de rejones, cinco encastes distintos, que yo creo que es básico que en todas las ferias haya variedad de encastes, ya que pues muchas ferias están basadas en un encaste o en dos, y abrirse de encastes es muy importante, ya que al final es genética del toro bravo y es algo básico dentro del mundo del toro. Los cinco encastes distintos son pues la primera novilla del día 4, son novillos de Sobral que pastan en Portugal y son de encaste puro cebada gago. Luego la novilla de Rejones el día 6, que es de Campos Peña, que es de encaste Murube. Luego la novilla del día 8, Baltasar Iván, que es encaste Contreras. Luego la novilla del 10, que de Conde de la Corte, que es pues un encaste propio ya Conde de la Corte, que tiene muchísimos años. Y luego cerrará la feria pues la novilla de Raso el Portillo, que es encaste Santa Coloma. Al final son cinco ganaderías contrastadas, unas que llevan pues muchos años ya en las grandes ferias, como Baltasar Iván o Raso el Portillo en ferias turistas, y otras como Conde de la Corte, que por ejemplo pues lleva varios años sin lidiar, pero ha lidiado muchos años en Pamplona, en las grandes ferias, y al final, por lo que dice el aficionado, tiene muchas ganas y mucha expectación de ver cómo sale esa noviada, y los novilleros pues un poco pues vamos a ir cartel a cartel. Luego os mostraremos las fotos de los novillos y algún vídeo en la presentación, para que veáis un poco que básicamente que lo primero que hemos tenido en cuenta ha sido que la base de la feria pues es el novillo, es el toro, que al final es lo que busca el pueblo, y yo creo que lo que tiene que atraer a la gente, además de los novilleros, a la plaza. El primer día, en la primera novillada, pues torearán el torero aquí presente, Francisco Espósito, Navarro, luego Jaime González Écija y Arturo Gilio. Jaime González Écija es un torero que ha toreado en Sevilla, va a torear en Madrid, está en las ferias de Carlas Parra, está en las principales ferias de España. Arturo Gilio, novillero mexicano que va a tomar la alternativa próximamente, también ha toreado en Madrid, ha toreado en Sevilla. Es un torero que tiene mucho valor, yo creo que es una novillada muy completa. Luego la novillada de rejones, que son prácticamente toros, está muy bien presentada, a pesar de que sea, o sea, aunque sea de rejones, que toreará Sergio Domínguez, rejoneador de Calahorra, y Ana Rita, una rejoneadora pues que últimamente que está toreando muy bien, y yo creo que dará mucho espectáculo. Luego igual el cartel más fuerte en cuanto a novilleros es la novillada de Baltasar Iván el día 8, con que toreará Carlos Domínguez, también novillero que ha toreado este año en Olivenza, en Madrid y en otras ferias. Luego Víctor Hernández, Puerta Grande en Madrid este año, y es que está presente en todas las ferias. Y Diego García también, otra Puerta Grande en Madrid, y también que está pues presente en las principales ferias de novilladas y del país. Luego ya el último fin de semana, que yo puse esas dos ganaderías el fin de semana un poco para juntar un poco las dos ganaderías aún más turistas, como son Conde de la Corte, que es una novillada que viene muy fuerte, está muy bien presentada, y que la matarán José Lete, García Corbacho y Javier Poley. Pues al final, sinceramente, para estas dos últimas novilladas no ha sido fácil encontrar novilleros, porque pues en cuanto dices el nombre de las ganaderías y enseñas un poco las fotos, pues hay muchos que se echan para atrás, parece que faltan novilladas, pero bueno, luego a la hora de ver la verdad, hay novilladas que no es fácil pues encontrar novilleros. Y luego cerrará la feria el día 11 la novillada de Raso del Portillo para José Rojo, Miguel Zazo y Mario Arruza, que son también novilleros que han toreado en Vic, que van a Villa Seca, que van a las principales ferias de novilladas. Y luego ya pues cerrará, además del festejo mayor, pues habrá festejo popular. El priego exigía hacer un concurso de recortes y un Grand Prix, que serán el día 5 y el día 9, pero además había un día libre que, pues tras comentarlo con el Club Taurino, con el Ayuntamiento, la empresa ofreció pues hacer un concurso de anillas, ya que pues en el pueblo pues está la pareja que ha ganado este año en Pamplona y en diversos y en otros pueblos, hay mucha afición por las anillas. Entonces pues hemos querido hacer un esfuerzo para que haya también el día 7, que es creo que el día del niño, que no había ningún festejo, pues hacer un concurso de anillas. Y poco más, habrá desencajonamiento como es habitual de los novios a lidiar los días 2 y el día 7. La venta de entradas se hará tanto en taquilla como en la web torosperalta.com.
Y nada más, ahora ya paso la palabra a Santi y que comente un poco lo que estime oportuno. Muchas gracias a todos. Principalmente lo que se basó es en los encastes de pues que eso, pues que Peralta, más que nada, que sería una feria turista, porque los navieros pasan muchos y la gente al final no se acuerda de los nombres, más que principalmente los aficionados se acordaban más de las ganaderías que han pasado por Peralta, y por eso la apuesta más que nada de una feria, yo diría que bastante turista, y la verdad que por las redes sociales pues han visto las ganaderías y la verdad que ha levantado bastante expectación. Los novilleros, pues bueno, el novillero de Pamplona que ya ha repetido, creo que va a ser la tercera ocasión, ¿no? Que tú eres en Peralta, y Jaime González de Ciga, yo creo que y Arturo Gil, son dos novilleros que están bastante, bastante placeados y puede ser una novillada bastante interesante. La de Baltasar Iván del domingo, del viernes, del jueves 8, pues la verdad que es la, yo creo que es la estrella de la feria. Pues es el cartel que más, como ha dicho Javier, es el cartel de los novilleros que más puestos están ahora mismo en el escalafón, como Víctor Hernández y Diego García. Y luego pues cerraremos con eso, pues con un fin de semana bastante, bastante turista. Y viendo las fotos de los novillos, la verdad que yo entiendo que es bastante difícil pues ponerse delante de esos animales y que hay que echarle, como se dice, pues dos. Y eso, pues José Lete es otro novillero que también toreó en el 2019, toreó una de Prieto de la Cal, y la verdad que pues estuvo bastante aseado. Y José Rojo, el que toreaba de raso deportivo, es un novillero que sobre todo se está basando en estos encastes, en las novilladas bastante complicadas. Y eso, pues lo que ha dicho Javier, la apuesta de la empresa porque haya un festejo taurino más, y la verdad que es de agradecer el esfuerzo que la empresa va a hacer. Buenas tardes a todos. Darle las gracias al ayuntamiento, pero sobre todo quiero darle las gracias a Javier porque ha pensado en mí. Llevo mucho tiempo sin torear, pues igual me parece, la última fue aquí en el 2016, pero soy un torero que tiene una ilusión, que es tomar la alternativa, y gracias a empresarios que tiran para adelante pues igual algún día llega y cumplo mi sueño. Y solamente darle las gracias y que la feria está bien. Ahora vamos a ver los novillos, a ver lo que es. Pero muchas gracias. Yo sin más quisiera dar las gracias a todos por el esfuerzo. Espero que sea una feria pues emocionante y bonita, y que la tengamos que recordar por el año que después de una pandemia todos los disfrutamos y lo pasamos en grande. Quiero dar las gracias a Javier y sobre todo a Fran por haber venido hoy aquí con esta tarde tan calurosa y habernos ayudado a hacer esta presentación.
Los precios de los abonos y las entradas sueltas no los he puesto en el cartel porque no cabían, pero son los que vienen dados por el pliego. Creo que ahora de memoria, pues los abonos para todos los festejos. El único festejo que está fuera de abono es el concurso de anillas. Todos los demás, las cinco novilladas, el concurso de recortes y el Grand Prix, están dentro del abono, que yo creo que eran entre 100 euros y 120 el más caro. Se mantienen precios de 2019. Precios de 2019, no, anterior al 2019, pueden ser casi 2016, que diría. No se han incrementado los precios. No obstante, lo que sí haremos es, en la misma nota que publiquemos sí, horarios y para la compra de entradas y abonos, pondremos también los precios y demás.